Hoy en particular, pues me encuentro muy contento porque soy con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 47. ¿Qué tal? Ahí están ellos. Y bueno, antes que de pasar a presentar a cada uno de ellos, quiero recordarles que ya está abierto nuestro chat para que aprovechen para saludarlos, enviarles alguna felicitación y de paso, cuando estén viendo este video, pues que nos regalen un like. ¿Pero qué les parece si les presento a los chicos que nos acompañan este día? Vamos a empezar de aquel lado. Por favor, nos dices tu nombre. Bueno, mi nombre es Fernanda. Mi nombre es Lenín. Mi nombre es Mayeli. Mi nombre es Gael. Mi nombre es José. Bueno, pues ya los vieron, ya los escucharon, pero nos viene a platicar algo muy interesante. ¿Qué les parece si empezamos con algo que se llama el PAME? Cuéntenos qué es el PAME, de qué se trata, cuánto dura. A ver, el que guste, la que guste empezar. ¿Quién digo yo, por favor? El PAME, ajá, pues fue una experiencia para adaptarnos a nuestra secundaria. Nos dieron un recorrido sobre toda la escuela y nos enseñaron cuáles eran los talleres o laboratorios. Uh-huh. Y fue una experiencia un poco buena para los alumnos. Un poco buena. Vamos a ver, ¿cómo te fue a ti, por favor? Cuéntanos. Pues a mí me fue muy bien. Acércate un poco más tu micro. Muy bien, a mí me fue una experiencia muy buena que tuve ahí. Yo no estuve en el PAME. Ah, no, ¿por qué? Cuéntanos. Porque mi secundaria era la 99, pero como diferentes trámites, pues me quedé en la 45. Y ya no te dio tiempo. En la 47, perdón. No, pero sí, me parece muy buena la escuela porque también fue una de mis opciones. Ah, ok, perfecto. Allá, por favor. Yo no estuve en el PAME porque estaba buscando otra escuela y después entré a la 47. Ok, por favor. Ah, bueno, pues a mí el PAME me pareció pues una gran experiencia porque aprendí sobre mis derechos y pues también conocí los talleres que teníamos y pues en el que me gustó fue, pues me gustaron todos, pero escogimos uno solamente. Ok, aprovechando que tienes el micrófono, cuéntanos cuánto tiempo duró el PAME, cuántos días duró. Duró 4 días. Ok, de estos días, ¿qué fue lo que hicieron que a ti en particular te gustó más? Pues el haber entrado en los talleres. Ok. Por favor, le pase el micrófono. Lenin, cuéntanos, ¿a ti qué fue lo que te gustó más de esos días que estuviste? Que no estuviste, ya, yo estoy mintiendo y dice, ¿ahora qué le digo, verdad? Perdón, Lenin, yo fui el que me equivoqué, perdón. Ok. Ahora que ya estás en tu plantel, cuéntanos, platícanos por favor, ¿qué laboratorios tienen ahí en tu secundaria? De mecánica, uh-huh, mecánica automotriz, electrónica, industria del vestido y electrónica. Perfecto. Bueno, y aprovechando que también tú tienes el micro, ¿cuál escogiste tú? ¿Cuál estás? ¿En qué laboratorio quedaste? En mecánica automotriz. Bueno, cuéntales a la gente que nos ve, ¿qué hacen ahí en ese laboratorio? ¿O por qué te gustó, qué te interesó de ese laboratorio? Yo pensé que era más útil saber reparar un carro que cualquier otro taller. Y en el momento estamos haciendo un carro de madera. Oye, ¿en el futuro va a haber descuento para aquí, para DGSTV? ¿Mandé? ¿Nos vas a hacer descuentos para la GSTV en el futuro? Sí. Ok, ya quedamos, quedó grabado. Perfecto. Si quieres, por favor, aprovechamos contigo. ¿Tú qué tienes el micrófono? Yo tengo dibujo. ¿Dibujo? Y a mí me llamó mucho la atención, pues, lo que es dibujar. En mis tiempos libres o estoy leyendo o dibujando. Perfecto, por favor, ¿ante qué lado? Bueno, pues yo escogí el taller de industria del vestido porque me gusta mucho sobre la moda. ¿Qué te comentaron a ti que sería ya al final del curso? ¿Qué es a lo que tendrías que llegar para terminar? Lo más importante que cuando ya termine tu ciclo escolar, ¿qué sería? Pues aprender a diseñar mi propia ropa. ¿Ya tienes una imagen, una idea de qué vas a hacer? No. No, todavía no. Ok, estamos empezando. Muy bien. Por favor. Bueno, pues yo escogí el taller de diseño y mecánica automotriz. A mí lo que me llamó la atención es que iban a reparar los automóviles, entre otras opciones. Ok, por favor. Bueno, yo estoy en el taller de mecánica automotriz y me llamó la atención mucho
este laboratorio, ya que pues estaríamos en contacto con herramientas, los automóviles, como un sistema operativo y los procedimientos que se deben llevar para manejar un automóvil correctamente. Perfecto. Oigan, chavos, en este poco tiempo que llevan ustedes, y aquí entre nos, que Dani nos ve y nos escucha, ¿qué materia hasta el momento, porque todavía hay mucho camino por recorrer, qué materia les ha gustado más? A mí pues me gustó mucho la de geografía. Ok, por favor allá. Lena. A mí también, me gusta más biología. Ok. A mí me llama más la atención español. Muy bien. Bueno, pues para mí no hay ninguna materia preferida, porque todas en sí nos tienen que acércate dar un poco tu micro, por favor. Nos tienen que dar a enseñar algo. Ok. Y pues a mí la materia preferida sería inglés, ya que soy una materia en la que yo soy bueno y me gusta ese tema de aprender nuevos idiomas. ¿Tú estudiaste por tu cuenta? ¿Has tenido algún contacto familiar? ¿O por qué te gusta el inglés? ¿Por qué consideras que eres bueno en eso? Pues yo llevaba inglés desde la escuela primaria y mi padre ha hecho lo posible por intentar enseñarme y pues hasta ahora yo creo que soy uno de los mejores alumnos que sobresaltan en el salón. Muy bien, perfecto. Vámonos otra vez al otro lado del estudio ya con la compañera. Oye, cuando tú entraste a tu laboratorio, bueno, primero cuéntame, el primer día que estabas ya, que estabas por entrar a la secundaria porque es una nueva fase, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente cuando ya ibas a entrar? Pues al conocer nuevos compañeros. Uh-huh. Y pues a los maestros, sobre todo. Perfecto. Lenin, igual, a ver, ya estás afuerita, van a abrir la puerta, ¿qué pasa por tu mente en ese momento? Cuéntale a la gente que en algún momento ya va a estar en tu lugar. Yo me sentí muy emocionado saber que de la primaria pasé a la secundaria y podría conocer nuevas personas, estar en otra escuela y tener nuevas experiencias. Ok, por favor. Pues a mí también me pareció muy emocionante esto de ir a la secundaria porque cumplí una de mis metas, terminar la escuela primaria y pasar a la escuela secundaria. También me llamó la atención conocer a nuevas personas y nuevas acciones. Pues yo al principio cuando entré me sentí algo muy nervioso porque iba a conocer nuevas personas y hay profesores porque ya no solo iba a ser uno como en la primaria, van a ser 8 o más y aparte tienes que tener más responsabilidad. Okay. Y yo creo que como a todos mis compañeros, el sentirme bien al entrar a la secundaria, conocer nuevas personas, abrirme más horizontes. Qué bueno que lo mencionas, fíjate, porque es importante este cambio. Todos iban en la mañana, antes, en la primaria. En la mañana. En la mañana. ¿Lenin? En la tarde. La tarde. En la mañana. ¿Qué? En la mañana. ¿Sí? Y pues yo iba en colegio de tiempo completo. Ok, a ver, Lenny, a mí me encanta que nos dijeras, porque creo yo que hay un cambio muy drástico, ¿no? Estás acostumbrado a estar en un horario y ahora que ya entraste en la secundaria, ¿cómo le hiciste para más o menos acostumbrarte a tu nuevo horario? De levantarme más temprano. Uh-huh. Y acomodar mis cosas. ¿Cómo le hiciste? ¿Qué recomendarías a los chicos que nos ven? Que el primer día en la secundaria le echen ganas y que también cumplan con todos los trabajos. Dice el primer día, los demás ya no. Ah, bueno. Ok, perfecto. Oigan, chicos, y entonces ya yo les preguntaría, me interesa saber, ¿qué esperarían ustedes de esta secundaria? Al término, nos queda todavía muchos años, bueno, varios años, pero ¿qué esperan ustedes obtener de este plantel? Pues yo espero el salir de primer grado con buen promedio. Uh-huh. Y sin ninguna materia reprobada. Perfecto. Lenny, por favor. Yo también espero sacar buenas calificaciones los 3 años y sobre todo el último porque quiero ir a un politécnico para estudiar robótica. Ah, qué bien, qué bien. Ok, por favor. Yo también espero pasar todas las materias con buen promedio y ahora sí que entregar todos los trabajos. Yo también espero terminar todos los años en la secundaria con buenas calificaciones y sin ninguna reprobada.
Ok, por favor. Yo espero salir, como todos mis compañeros dicen, bien de la secundaria, y yo quisiera salir de este plantel orgulloso de ser un alumno de la técnica 47, y yo quisiera estudiar en el Tecnológico de Monterrey, por eso quiero salir con un buen promedio. Perfecto, ojalá así sea. Sí. Oye, y ya que estás aprovechando que estás aquí a mi lado, ya no hablamos un poquito de este cambio de horario, hablamos también de lo que es la cuestión de tener un maestro y ahora tener más maestros. Pero, ¿qué es lo que más extraña en cada uno de ustedes, empezando por ti? ¿Qué es lo que más extrañas de la primaria? Pues a mis antiguos compañeros y que solo era un maestro y dejaba poca tarea. Y era su consentido, dice. Okay, sí. Por favor. Pues para mí también fue igual, porque ya antes era un solo maestro y tengo... Y también extraño a mis compañeros, también a la maestra. Ok. Pues yo también extraño a mis compañeros y pues como dice mi compañero Manuel, era un poquito más fácil tener un maestro que ahora tener 9. Ok. Yo extraño de mi primaria, que era más fácil, y a muchos compañeros. Por favor. Pues yo extraño de la primaria a mis compañeros, como dicen ahorita también mis compañeros. Pues también extraño a... mi antigua maestra, ya que es mucha diferencia ahorita en primaria que en secundaria. Porque en la primaria solo había un maestro y te dejaba un poco menos de tarea y menos materias que ahorita en la secundaria. Perfecto. Oye, y ahora en esta nueva etapa, ¿qué es lo que más se te ha dificultado en el tiempo que llevas? ¿Qué es lo que ha sido un poco más difícil para ti estando ya en la secundaria? Pues... que ya no es lo mismo, ya no es tan fácil como en la primaria. ¿Por qué? Porque ya van como... ya es más difícil la secundaria que la primaria. Ok. Lenin, ¿qué se te ha complicado en estos días? ¿Qué ha sido lo más complicado para ti en estos días? Para adaptarte. En estos días lo más que se me ha dificultado es prepararme para ir a la escuela porque las mañanas casi no me rinden. Ok, el tiempo se te va. Sí. Perfecto, por favor. Pues a mí se me echó difícil el cambio de horario porque iba en la mañana. Y es un poquito más complicado pararte, no sé, a una hora para terminar tus trabajos o tus tareas para que en la tarde puedas entregarlos completos. Perfecto, y si, no me quiero levantar, no quiero, ok, por favor. También a mí se me hizo difícil. Se me hace más difícil porque el cambio de horario. Antes iba en la mañana y pues no es lo mismo que estar ahorita en la tarde. También otra es que se me ha hecho difícil acomodarme conforme a los maestros, porque todos tienen una diferente manera de enseñarnos. Ah. Pues yo me he ido adaptando a las condiciones de la secundaria. Uh-huh. Y a mí no se me hace tan difícil la esta etapa de la secundaria, ya que yo, considerando que yo hago todas mis tareas en la noche, uh-huh, ya para el otro día no tener prisas ni nada, acomodo mis cosas y me voy. Y no se me haría tan difícil. Perfecto, bueno, pues ya nos dieron algunos tips los chicos, sobre todo para esta nueva etapa que están comenzando. Muchos, toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están viendo. Y bueno, ¿qué creen, chicos? El tiempo vuela y ya estamos llegando al final de este programa. No sin antes, por supuesto, claro, si así lo desean, si gustan, enviarle algún saludo a sus profesores, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros, a quien ustedes gusten. Empezamos contigo, ¿te parece? Enviarle un saludo a mis compañeros y a la maestra de inglés. Okay. A mí me gustaría mandarle un saludo a mis compañeros y a la maestra de matemáticas. A ver, perdón, antes de que... ¿La maestra de inglés se llama? Es la maestra de inglés. Sí, la maestra de inglés. ¿No? ¿Sí saben? Se llama Angélica. Angélica. ¿Y luego la maestra de qué le dijiste? De matemáticas. ¿Qué se llama? Nancy. Perfecto, por favor. Yo quiero mandarle un saludo a todos mis compañeros de la primaria y de la secundaria, y también a mi familia. Okay. Yo quiero mandarle un saludo a Fridita, a mi hermana Luna y a mis compañeros de la escuela. Pues yo quisiera mandarle un saludo a mis compañeros de la secundaria y a la maestra Elsa, la maestra de geografía. Muy bien. Bueno, pues yo también, por supuesto, quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámaras y principalmente a ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas.
Mi nombre es Guillermo Gómez y hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 47. Ahí están ellos. Muchas gracias y hasta pronto.